Bueno, no lo descubrí, sino que la vida me llevó a eso. Es decir, yo comencé como periodista, me contrataron en Venevisión como actriz y después fue renovando contrato, renovando contrato, renovando contrato y viví de la actuación, siempre. Amantes de Luna Llena fue una novela donde todos los artistas pudimos compartir juntos, pero aparte que yo creo que todos los artistas del país pudieron trabajar juntos. Leonardo Padrón, yo no sé cómo hizo para meter a todos los artistas de Venezuela en la misma novela. Entonces fue un banquete, porque tú estabas haciendo escenas con todos los compañeros del mundo. ¡Qué chévere! No se volvió a repetir. Bueno, en algunas novelas de Padrón sí, pero para mí no se volvió a repetir. No te aferres, no te aferres, porque a veces piensas que las cosas van a durar toda la vida y yo digo que todo es finito. Fíjate que, por ejemplo, yo llegué a pensar de que, bueno, yo iba a llegar a la edad de Eva Blanco actuando y de que íbamos a tener una carrera ininterrumpida en mi país, en Venezuela o en cualquier parte, y uno se aferró muchísimo a eso. Y después uno se tiene que desaferrar y desprender. Entonces el desprendimiento fue muy importante porque todo se interrumpió. La lección más importante es no te aferres a nada. Bueno, ahora, hoy por hoy, me encantan cuando a uno le dicen que uno es patrimonio cultural de Venezuela. No por mí, sino a todos los artistas, a todos nosotros, desde los más jóvenes hasta los mayores. Reconocer a los artistas como que son parte de Venezuela, sobre todo porque mucha gente está en el exterior, es una de las cosas más lindas que hay. Porque ellos cuando lo ven a uno, se recuerdan de una época, se recuerdan de su país y se recuerdan de su identidad. Y me encanta porque yo también tengo esa identidad y soy identidad venezolana para todo el mundo. Quiero invitarlos a disfrutar de las mejores novelas y de los mejores cuentos en Novelísima.